Pinche Ricky, cabrón. Voy a decir a la persona que me gusta. Güey, nunca la mencionaste, güey. Nunca la mencionaste, güey. Nada más mencionaste su primera letra o su última letra, güey. Nada más dijiste, voy a decir a la persona que me gusta es con la A. ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? Dijiste, ahí dice, voy a decir la persona que me gusta. Güey, nada más mencionaste una letra. Y esa letra puede estar en medio, al principio o al final, o entre el punto medio. No puede estar en otro lado. No manches, güey. Yo también puedo decir una letra, güey. Dila. Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean todos bienvenidos a este su programa llamado Ya me choreaste. Soy buen amigo, con orgullo lo digo, y me la paso pisteando con amigos. Aquí andamos al llavazo, sepan que nunca me rajo cuando me dan un motivo. Con ustedes, los mismos de siempre. Bueno, ¿también? Eso ya ahorita. Ahora sí, ya ahorita ya cambió la cosa. Los mismos de siempre, tanto Salvador como Diego. Y pues bueno. Muy buenos días, Salvador. Buenas tardes o buenas noches. ¿Cómo has estado, Salvador? Cuéntame, ¿cómo les fue en estas semanas? Fíjate que ya se te extrañaba, pero estamos bien, andamos. Te decía el día de ayer que el lunes exponemos la tesina. Pero andamos bien, entonces estamos tranquilos. Tranquilito, diría que era lo mismo. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te fue? Yo estoy... muy bien. ¿Cómo te fue en el retiro espiritual? No fue nada de retiros espirituales, sino que pues tuve que salir de la ciudad a otra ciudad llamada Culiacán de viaje. Me fue muy bien, conocí a muchas personas allá, muy grandes personas, les agarré cariño a todos los de allá. Pues a mí me ¿cómo se llama? Pues se portaron muy buena onda, todo el rollo. Hasta aprendí un poquillo de la jerga de allá. Oh. Cargo mucho como esta palabra de plebes. Demasiada esa pinche palabra. Y pues hasta eso estuvo muy interesante mi trayectoria, mi viaje. El cual pues de repente se puso un poco medio desesperante ya cuando venía de regreso. Porque las cosas... Se suponía que yo iba a regresar a las 10 de la noche aquí a Aguascalientes, pero valió madres, o sea, se valió madres. Y aquí a las 3 de la noche, 2 y media, no recuerdo muy bien, pero el punto es que ya estamos aquí de nuevo. La verdad, quería agradecerle mucho al Ricky. El Ricky, si estás viendo esto, saludos. Un chingo de gracias por estar acompañando a Salvador en este proyecto llamado Ya me choreaste. Es un... Pues un proyecto muy interesante del cual hemos estado trabajando, el cual pues nos desestresamos tanto. Bueno, aquí pues ya se va a acabar como esta etapa universitaria para ti, pero para mí pues esta parte del trabajo pues me aliviana un poco. Ahora te va, bueno, pues que tú, el pedo es que tú trabajas desde los 12 años. Entonces yo creo que tú ya no vas a conocer como esa etapa del trabajo, sino que ya vas a estar ahora más enfocado, sí, más inmerso, más inmiscuido en esto del trabajo. Pero bueno, espero que el lunes les vaya súper bien en la exposición de los temas, la exposición del tema del cual vas a estar haciendo o el cual vas a presentar de tu tesina. ¿De qué se trató? Es una investigación que a grandes rasgos busca que hagamos un consumo responsable y reflexivo. No se crean, banda, ustedes consuman. Si van a consumir, compren el libro de Vida de Consumo de Simon Bauman. Está muy bueno. El de Eric Fromm de Tener o Ser. Está muy padre. Y el de La Sociedad del Consumo de Jim Baudrillard, para que entiendan de lo que les... Más o menos de lo que trata lo que yo investigué. Pero pues ustedes consuman hasta más no poder, banda, no hay problema. Todos nos vamos a morir. No se crean. El consumo moderado es una correcta acción de la cual debemos hacer. Pero bueno, Salvador, cuéntanos. ¿De qué se va a tratar el podcast del día de hoy? ¿Por qué? Porque yo vengo vacío. Vaya, ayer me preguntó. Viene llegando. Salvador. Ajá, vengo llegando. Sí. Ay, ya tengo una pinche semana aquí. Pero no, o sea, yo la verdad no tenía tema. Yo pensaba que íbamos a tener un invitado el día de hoy, pero pues no sé qué pasó. Así que pues, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Cuéntanos, Salvador. Esta semana platicaba con mis compañeros y con algunos profesores
Y creo que surgió esta pregunta ahorita que ya se termina esta etapa. Surge la pregunta de, como saben, los dos estudiamos filosofía, ¿sí? Ricardo, que estuvo acompañándome los episodios anteriores, también estudió filosofía. Hemos tenido compañeros que estudian filosofía y otros que no, pero que han conocido de cerca, porque son conocidos nuestros, la filosofía, han conocido este campo de estudio, vaya por decirlo así. Y pues surge la pregunta de si hay alguna importancia de esta, si hay alguna importancia de la filosofía como tal. El tema surge porque, digo, aunque no lo parezca, Diego fue uno de los pocos agraciados que se graduó de su grupo, ¿sí? Fue uno de los poquitos, ¿sí? ¿Cuántos egresaron de tu grupo? Dos. O sea, sí, dos, pero es que sí, algunos, en su gran mayoría, como unos cinco, entregaron tesina. Pero para entregar todo el papeleo o toda esa madre del, ¿cómo se llama? De las prácticas, el servicio y toda esa vaina, entonces se fueron quedando. Se graduó uno, pero no es de nuestra generación, sino era generación como de seis generaciones. Ajá. Saludo al Diego Torres. Al tocayo. Al tocayo. Este domingo vayan a votar, banda. Ah, pues sí. Este domingo es pendejo, ¿verdad? Este domingo es. No sé, todo bien, este domingo va a salir. Este domingo, en este día que estamos en este capítulo, es día de votación. Espero que hayan votado. Espero que hayan votado y sean responsables como ciudadanos de los cuales ejercen un derecho. Si no, pero bueno. Mira, ya por eso se extrañaba Diego. Diego Torres, Itzel, un saludo a la Itzel. Sí. Y yo, somos tres. Pero de los tres, pues obviamente Diego es de otra generación. Itzel y yo. Ok. Y relaciono esto porque, digo, aparte de que fue de los poquitos que se graduó de su grupo, ¿cuántos eran de tu grupo también? Ya al último, ya éramos 11. ¿Y cuántos entraron? 25. Fíjense, por eso digo que es de los pocos, ¿sí? Y aparte, digo que es de los pocos porque, o sea, y me incluyo, o podría incluirme en esta idea de que no pensábamos que este pelapostal se fuera a graduar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía un chingo de cosas en contra suya para no poderse graduar, en específico el puto inglés, ¿no? ¿Cuánto estuviste peleando por eso, por el inglés? El inglés lo estuve peleando desde primer semestre. O sea, hace todos mis pinches 4 años de universidad, el enemigo a vencer no era la carrera. La carrera, al contrario, me sentía muy satisfecho. Nutría. Me sentía muy satisfecho, me nutría demasiado, aprendía demasiado. Pero al enemigo a vencer era el pinche inglés. De una u otra forma tenía que hacerlo, levantándome los pinches sábados a las 5 de la mañana para venir para la universidad. Pero, pues como se los había contado ya anteriormente, ocurrió la pandemia. La pandemia. Obviamente no digo que fue positivo, pero pues de cosas negativas hay que agarrar una buena forma para afrontar las cosas. Eso sí les menciono. Si sabemos que hay un problema, pues ese problema lo canalizamos y actuamos ante ese problema. ¿Cuál es el problema? Hay pandemia, hay inglés. Y como hay inglés, como hay pandemia y necesito pasar el inglés, pero el inglés se pasa por videollamada, por vía Meet y por plataformas. ¿Sabes utilizar herramientas de computadora? Utiliza las herramientas de computadora. Okay. Y salió a nuestro favor. Supimos, tanto el Ricky como yo, canalizar el problema y llegamos a pasarlo. Obviamente con ayuda de otras personas como Elsa. Muchas gracias, Elsa. Y Google. Sí, por eso les decía, es ese tipo de casos sorprendentes en los que dices, qué bueno y qué chido que se superó todo el prejuicio y todos los obstáculos que parece que se ponen, ¿no? En específico, pues, por eso les decía el inglés y pues todos los papeleos y todo lo que hay, ¿no? Pero eso ya es como algo más en general. Surge esta pregunta de si tiene importancia la filosofía, porque Diego fue también de los agraciados que en cuanto salió encontró trabajo, ¿sí? Primero en un restaurante, algo así.
De mesero. De mesero. Y de hecho fui a comer ahí, está rico. Y luego me pasaron como a los dos días a barra. A los dos días a pinche. Fue escalando. Fue escalando en la cadena alimenticia. Fue escalando y después le llegó el. Te llegó, ¿no? La noticia, un memorándum de que te querían para otra chamba. A las dos semanas me llega como esta notificación, esta llamada, de que si me podía presentar a una entrevista de trabajo para formador, para capacitador. Okay. Y pues ya. Fíjense, y henos aquí. Entonces, henos aquí, triunfando. Ah, no sé, no, o sea, es ¿tienes dinero para libros? Tengo dinero para libros. Entonces, entonces es algo de lo que se puede hablar. Pero reitero, surge esta pregunta de la importancia de la filosofía porque creo que muy pocas veces se ha tratado de distinguir o se ha tratado de demostrar, sí, demostrar o de hablar sobre la importancia que puede tener estudiar filosofía o incluso la filosofía ya fuera de las aulas, ¿no? Y digo, Diego es uno de esos casos en los que dices, la misma carrera y lo que él aprendió en la carrera lo aprovechó al máximo y con eso salió adelante y ahorita está saliendo adelante con eso, ¿sí? Tal vez no es algo como muy relacionado, como dar clases de filosofía, como ser un investigador o estar haciendo una maestría, o sea, como que algo que tenga a toque relación con haber estudiado esto, pero sí le ha dado herramientas para mantenerse afuera, que eso es lo importante. Es lo que le comentaba anteriormente a Ricardo, al Ricky, sobre que, ok, a nosotros pues, se nos enseña a ser para profesores, para dar clases. Para dar clases de filosofía, hablar acerca de qué es lo que dice Aristóteles, qué es lo que dice Epicuro, qué es lo que dice Nietzsche, etc. Y no está mal, la verdad, no está mal. Al contrario, a mí un momento de mi vida me gustaría estar impartiendo clases acerca de ideas de la filosofía para que otros que apenas van empezando toda su trayectoria educativa, pues aprendan algo. Okay. Eso es lo interesante. Y a mí eso no lo encuentro mal, sino chido. Pero en estos momentos de los cuales no estoy ahí impartiendo alguna clase, sino estoy en otro tipo de trabajo del cual quizás es como de, oh, cabrón, pues nunca me había pensado que estaría ahí. Entonces dije, ok, ¿qué es lo que hay que hacer ahora con lo que he estado aprendiendo? ¿Cómo llevar a la práctica todos estos puntos de filosofía para que mi labor se esté desarrollando? ¿Cómo hago que lo que dijo Aristóteles acerca de la ética lo ponga en función? Ahora, como por ejemplo, he estado leyendo acerca de la neurofarmacovigilancia o neurofarmacología, algo así, pues ¿cómo trato de que filosofía de la ciencia lo pueda desarrollar ahí en mi labor? Todas estas trayectorias de el profe que nos enseñó acerca de dar clases, cómo impartir clases, cómo subir los tonos de voz o cómo bajar los tonos de voz. ¿Por qué no te vas? No. Y cómo hacer todos esos bajeos y todo ese rollo. Entonces, a partir de eso es, ok, las herramientas, ¿cómo las utilizas? ¿Cómo las vas a manejar? ¿Cómo las vas a llevar? Aquí el asunto es, ok, a veces nos quejamos de que los profes nada más nos enseñan historia de la filosofía, pero a partir de esa historia de la filosofía, nosotros, ¿cómo las debemos de utilizar todas esas herramientas? A partir de esas herramientas, ahora sí, el mundo es tuyo, güey. Usted sabrá. Exactamente, exactamente, es como se dice, estás arrojado al mundo, güey. Estás arrojado de que tus padres, tus hermanos, tus amigos te cuidan. Sí, güey, y eso se aprecia demasiado. Pero en un punto estás solo, güey, estás solo. Y es donde te tienes que hacer valer a partir de todos los conocimientos, de todas las experiencias de las cuales has estado aprendiendo. ¿Por qué? Porque si nada más te quedas con el plan de lo que dice Aristóteles y te quedas en ese plano de que solamente es esa idea y no me lo llevas al mundo del cual todo es observable o de lo tangible, ahí entonces te me pierdes y no empiezas a desarrollarte. Eso es un punto importante de lo cual, pues a partir de la filosofía, lo llevo chido. Pero no sé. Y aparte es de que, o sea, reiteramos esto de importancia porque
bueno, muchas otras carreras y a lo mejor la visión desde allá afuera tiene esto de que debe ser útil en la vida misma, ¿no? Y pues eso sabemos que es cuestionable. Entonces, pero tratando de hallarle esta relevancia, que considero que sí la tiene, estudiar filosofía, es un punto lo que tú manejas, ¿no? De decir, lo que aprendí en la carrera, ¿sí? Solamente es un medio, no es un fin, Aristóteles. Son herramientas que me van a ayudar a defenderme allá afuera, ¿sí? Así como defendemos un trabajo, como defendemos una exposición, una idea, lo que sea, nos tenemos que defender allá afuera, porque tal cual tú das como ese punto clave de decir, pues estamos solos de alguna forma, o sea, a pesar de que tengamos compañía, que tengamos familia, que tengamos amigos, nosotros nos tenemos que desarrollar, no siempre vamos a tener a alguien que nos esté ayudando, a alguien que nos esté apoyando, que dices tú, pues obviamente se valora demasiado ese tipo de personas que te quieren ver crecer, que te quieren ver nutrirte, que te quieren ver desarrollar, eso está padre, ¿no? Pero tal cual esta carrera es una herramienta, ¿sí? Y creo que todas las carreras son una herramienta, ¿sí? No hay que verlas como un fin en sí mismo, porque muchas personas tienen esa visión de que la carrera, al ser un fin en sí mismo o por lo que enseñan, tienes que salir ya con un trabajo, ¿sí? Y es como, no, amigo, la vida allá afuera es muy compleja, ¿sí? Encontrar trabajo y sobre todo de lo que quieres es más complejo, ¿sí? Lo planteaba creo esta semana, que veía una especie de como de informe que decía las mejores carreras pagadas y las mejores carreras pagadas. No están en ninguna filosofía, no. Así que ni pagada tan buena ni tan no, mala. No parecía. Pero es un punto medio en filosofía. Sí. Sí, no, pero voy a esto, o sea, yo me puse a analizar esa situación y dije, achi. Y me puse a investigar, ¿no? ¿Quién hacía esa investigación y todo? Y pues llegué a la conclusión de que tal cual la carrera que supuestamente era mejor pagada era medicina, ¿sí? Era ser un médico. Y yo digo, sí, un médico es alguien que obviamente por su chamba, por la complejidad, por lo que se estudia, es alguien que realmente tiene una labor muy, muy complicada, porque es cuidar que la gente no muera, ¿sí? Mantener con vida a la gente. Pero dices tú, un médico, y eso es ya poniendo el ejemplo de lo que pasaba en esa resolución, imagínate una persona que estudia medicina, ¿qué te parece? 5 años de la licenciatura nada más, 5 años, y que salió en el puntaje más alto, que fue uno de los chingones o chingonas de su salón. Imagínate que salga y no encuentre trabajo y diga, bueno, me voy a meter en una especialización. Son más años de estar estudiando, ¿sí? Salga y que no se encuentre con el trabajo de su especialidad, porque la especialidad parece que es para que encuentres una especie de campo para decir, me voy a especializar en esto y ya yo puedo poner hasta mi consultorio, ¿no? Pero mientras tanto, te la tienes que pelar si quieres ser médico general, ¿sí? Podrías decir. Entonces es como, a veces se nos vende la idea de que por ya estudiar una carrera, prácticamente ya tenemos la vida resuelta en cuanto al campo laboral, y no es cierto, ¿sí? Entonces, la relevancia, una de las cosas que podríamos señalar aquí en filosofía, es que no solamente vamos para un campo laboral, ¿sí? No solamente vamos guiados como directamente a un sector de trabajo, así de que tienes que trabajar de esto, no. Puedes hacer lo que sea dentro de esta carrera, ¿sí? Mientras te nutras, sigas estudiando, sigas viendo algo relacionado con tu carrera, que pongas en funcionamiento lo que aprendiste, porque muchas personas a lo mejor salen y se desentienden de la carrera, ¿no? Quieren hacer otra cosa y está bien. Dicen al final, pues a lo mejor no era lo mío. Pero eso es lo mismo que te impulsa esta carrera, yo creo, a darte cuenta de lo que realmente quieres hacer, ¿sí? Y poner en cuestionamiento esas cosas, ¿no? Pero a lo que voy es que esta relevancia, esta importancia que le vemos a muchas carreras, no se la damos muchas veces a filosofía, ¿sí? Porque mal visto tienen en decir, pues es que no tiene un campo laboral asegurado, o no, pues es que se van a morir de hambre, muchas veces hemos escuchado eso. Y dices, no, es que realmente no solamente puedes sobrevivir de una sola cosa, de ser profesor, porque decía, podemos salir de profesores de filosofía, de investigadores, de consultores, ¿sí? De... Ya. Parece que sí. O sea, parece que es hasta ahí, ¿no? Pero incluso... Es que el punto es que no nos encerremos en esas cuestiones. Obviamente, esos son como lo más general que se puede encontrar acerca de qué es lo que puede hacer un filósofo.
vaya, un egresado de filosofía puede hacer muchas funciones. Otra cosa es que nada más se fije en eso porque en eso se está enfocado la carrera. No, el egresado de filosofía o el egresado de cualquier carrera puede hacer funciones en lo que sea. Obviamente, como por ejemplo, aquí lo complicado va a ser con un médico. Obviamente un médico, pues, ya sabe a lo que va, sabe, pero puede desarrollarse en otra cosa. Cuando estaba allá en Culiacán, conocí a una persona de la cual estudió para ser chef. Gastronomía, algo así estudió. Y estaba dando cursos. Era, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman esas personas? ¿Era capacitador? Sí. Ay, se me cayó el café. Se cayó el café, banda. Estaba por andar en la babosa. ¿Estaba dando cursos? Ajá, estaba dando cursos. Y como es de... Ok, ¿por qué no ejerció su carrera? La verdad no sé, pero ahorita tiene un puesto chido. La cuestión es cómo te desenvuelves. Cómo tú te empiezas a desarrollar como persona en la sociedad. En ese momento en el cual tú te empiezas a desarrollar en la sociedad, es ahí donde te vas forjando un carácter. A mí todavía en un sentido me falta un chingo de carácter en ciertas situaciones. Tengo muchas áreas de oportunidad, sí, tengo demasiadas áreas de oportunidad, pero vamos aprendiendo. Esas cosas de las cuales quizás todavía fallo, pues se van aprendiendo. Lo interesante aquí es que te rifes en el momento, ahorita, como por ejemplo, si ahorita tú que estás saliendo de la carrera te estás frustrando porque no has encontrado un trabajo del cual te dijeron y te hicieron la idea de que saliendo vas a encontrar el trabajo así, porque sí hay. Y no, y si no hay, te empiezas a frustrar. Pues bueno, lo que te recomiendo es que si después de salir empiezas a querer ya ejercer un labor, atórale a todo. O sea, atórale a todo en el sentido de que lo que te enseñaron aquí adentro en la universidad, lo puedas sacar y te puedas desenvolver allá afuera, aunque no sea lo específico a lo cual estudiaste. No importa, es como lo que digo. Yo al salir encontré de mesero y dije, pues, ¿por qué no? Obviamente, pues, quizás no me iba a desarrollar ahí, en ese momento, de aventar filosofía al pinche cliente, a decirle, oh, ¿sabe qué? ¿Por qué la comida empieza ante la noche? Pues no, güey. Pero platicando con los tomates, con las cebollas. Imagínate, pinche, haciendo una plática al cliente y el cliente, oye, pues ya mi comida ya se enfrió, güey. Pues no, en ese punto quizás no me puedo desarrollar como lo que me están enseñando como licenciado en filosofía, pero iba a estar ganando plata. Y al estar ganando plata, pues empiezo a comprar libros. Entonces, no dejo de estar investigando, no dejo de estar ahí leyendo. Nutriéndote, es lo importante. ¿Por qué? Porque si nada más sales de la universidad y dejas de ejercer o dejas de hacer lo que estás aprendiendo en la universidad, pues te pierdes, se te va. ¿Por qué? Porque nosotros constantemente vamos aprendiendo, vamos adquiriendo cosas. Son cosas innecesarias o cosas necesarias, pero de repente ya de lo que aprendiste en tu carrera se te va. Entonces, el punto es que estés agarrando, aunque en este momento no lo estés ejerciendo. Ya posteriormente, cuando ya estés ejerciendo algo que se parezca a tu carrera o que estés ejerciendo ya tu carrera, entonces ya no se te van a olvidar las cosas de las cuales estuviste adquiriendo en la universidad. ¿Por qué? Porque te estuviste nutriendo constantemente. Ese es uno de los factores. Ok, si estaba de mesero yo en ese momento, pues va, estoy leyendo también. Ahí. Y si estaba leyendo. Y por mi parte, es como de, no voy a dejar esto, ¿por qué? Porque a mí sí me pasa demasiado esto de la docencia. Y mi punto final es ser docente, estar aprendiendo. Pero ahorita en el labor del cual estoy como capacitador, como instructor, para
una farmacéutica, es de, pues debes estar aprendiendo, tanto lo que se hace en el labor, como todos estos cursos de los cuales estoy llevando, como también aquí, por mi parte, filosofía, cursos allá, leyendo, y a partir de eso, expresándome. ¿Por qué? Porque me tengo que poner enfrente de personas. Cuando, déjenles cuento un poquito lo que pasó allá. Nada más que me desespera tener ese pinche agua ahí a la verne. Rompe una de esta hoja de tu cuaderno. Les voy a contar la historia de dos amigos que al encontrarse se enamoraron de una chica. Y esto fue lo que sucedió, el reencuentro. Es una canción, güey, la de sí. Amigo, te invito a una copa. La cuestión es que fui a Culiacán a impartir cursos de la empresa. Y pues yo, la verdad, pues iba con un miedo a lo que iba a pasar. Vaya, lo que te menciona Kierkegaard es una pinche angustia. Yo iba con un chingo de angustia, algo que nunca he conocido, algo de lo cual es inocencia para mí, porque va a ser algo nuevo. Ok, ya me sabía los cursos, me sabía algunos cursos, pero no sabía qué rollo allá. Allá era como de, es lo que les menciono, estás en el mundo solo. No me refiero a solo en el sentido de que no tienes a nadie. Sí, hay alguien, hay familia, hay amigos, hay personas que te estiman, que te quieren un chingo, sí, pero en sí mismos nosotros estamos como que solos. No sé si entender la idea de que no somos solos, pero porque queremos, no, sino que tenemos que así es la naturaleza del individuo. Nos tenemos que desarrollar en sociedad, sí, pero a partir de eso también somos individuos. Entonces, a lo que vamos, pues yo estaba ahí con la incertidumbre, la angustia de que ¿qué pasará? ¿Qué misterio? Para. Eso será una noche. Pues ¿qué pasará? Ese es el punto. Entonces, a partir de eso, es como de, pues, ya estoy ahí. Ya no hay vuelta atrás. Ni modo. Ahora, a agarrar lo que me enseñaron aquí y agarrar todo lo que he estado aprendiendo en estos tiempos en el cual he estado en labor y aventarme, rifarme y como salga. Y si fallo en algo, eso lo checo y lo hago, lo marco y vuelvo a replantearlo y lo vuelvo a hacer. ¿Por qué? Porque así de una u otra forma tenemos que aprender. Fallo y error, no importa, no hay problema. Eso es lo interesante. Hasta por el momento sé que me fue bien. Agradezco mucho a esas personas que estuvieron escuchándome, dando cursos. Y eso fue lo interesante, del cual pues estuve viendo, a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque pues, es parte de, ok, sé que la estoy regando, vamos a cambiar esto, vamos a modificar esto. Esto que me enseñaron en la universidad lo voy a llevar allá. ¿Por qué? Porque a partir de eso se forja un conocimiento. Entonces, pues, yo digo que sí. Fíjate, en la encuesta que hicimos, era la misma pregunta. ¿Cuál encuesta, güey? ¿Crees que tiene alguna importancia la filosofía? Y en Instagram, que si no nos siguen. La otra vez. Hinches putos. ¿Qué pedo? ¿Qué andan haciendo clickbait aquí en el podcast? Yo me deslindo de eso. Yo no sé quién edita eso. Entonces. ¿Qué andan haciendo clickbait? Digan las personas que les gusta. A la gente le gusta el morbo. Y yo supongo que también lo terminaste viendo tú. Entonces, o sea, sí. Hinche Ricky. Cabrón. El Ricky, voy a decir a la persona que me gusta. Güey, nunca la mencionaste, güey. Nada más mencionaste su primera letra o su última letra, güey. Nada más dijiste, voy a decir a la persona que me gusta es con la A. ¿Qué, güey? Dijiste, ahí dice, voy a decir la persona que me gusta. Güey, nada más mencionaste una letra. Y esa letra puede estar en medio, al principio o al final, o entre el punto medio. No puede estar en otro lado. No manches, güey, yo también puedo decir una letra, güey. Dila. No, güey. Tú sabes quién eres. Nah, tú sí sabes quién eres. También, yo ya dije eso, entonces no hay problema. Fíjate, yo sí. ¿Tú dijiste? Sí. ¿Tú dijiste? Yo dije de quién era ella, o sea, de dónde salió. Era de la carrera de inglés. Sí, ¿de dónde salió ella? ¿Cómo se llama? Sí. No te voy a decir. Que diga la raza. Nah. Háganse que pongan aquí sus nombres. Busquen las listas.
de octavo semestre de la carrera de inglés y pónganlo ahí en los comentarios. ¿Qué, quién creen que es? Descartamos una chica, que la señalamos la vez pasada, que dijimos, no, no es ella, porque Ricardo dijo, es esta chica, y dije, no, no es ella. ¿No fue la que fue a la posada? No sé. Ah, dice... Y también yo sé la del Ricky. ¿Qué? Sí, fíjate, él sabe todo. Pero es lo que les digo, no hagan clip, o raza. Sáquenle clip a esto, y al rato. Sí. Te digo, hicimos una encuesta y decía, ¿crees que tiene alguna importancia la filosofía? 50% dijo que sí, 25% dijo que no, y otro 25% dijo, no lo sé, pero me gustaría saber si la quiero. Entonces. Y aquí están las pruebas empíricas. Están en el Instagram también, pero ya se acabó la historia. Entonces, pruebas como empíricas. Duran 24 horas. Con la letra del. Sí, del Salvador. La tenía que escribir. O la pude haber visto en el teléfono, ¿no? Pero, pero bueno, no, o sea, te digo, señalo otra vez esto porque la misma carrera, o sea, las herramientas que te da la carrera, por ejemplo, en tu caso, te han permitido salir de viaje, te han permitido conocer a otras personas, te han permitido nutrirte, conocerte y conocernos de la chamba que otra vez tal vez no tiene tanta relación con lo que quisieras tú hacer con la misma carrera o con las herramientas que te dio esta, pero de alguna forma todas esas herramientas te han nutrido, te han enseñado como a guiarte en esa chamba, ¿no? Entonces decía eso, pues a lo mejor no necesariamente terminas haciendo algo que era lo principal que se te pedía que hicieras con las carreras o con las labores, porque por ejemplo, en casos en los que son carreras de médicos, de carreras que sí tienen solamente un puesto de trabajo, dices, va, no hay de otra, pero en carreras que son un poquito más abiertas a tener esta, como a tener esta gama de opciones para elegir, está interesante la importancia que le damos a lo que estudiamos, ¿no? Decía que es el primer invitado que tuvimos cuando estuvimos en cama. Decía, pues yo no voy a ejercer mi carrera tal cual, me voy a dedicar a otras cosas. Y eso también tiene que ver con lo que decíamos, con la convicción de decir, pues a lo mejor no quiero tal cual hacer lo que tiene relación estrecha con mi carrera y lanzarme a otra cosa. Entonces, creo que también en ese sentido esta carrera te enseña, te da la herramienta, te da esa noción, esa conciencia de decir, tal vez no quiero esto, tal vez sí quiero esto, ¿por qué quiero esto? ¿Cómo lo voy a desarrollar? Y eso es algo que también otra vez no se ve muchas veces, porque lo comentábamos hace rato, cosas que malamente aprendimos también de la carrera, ¿no? Y señalamos que, por ejemplo, por tener conocimiento ya somos superiores ante los demás, ¿no? Y eso no es cierto. Y aparte es de que nunca dejas de aprender, esa es la cosa, nunca dejas de estar en constante formación, de estar viendo nuevas teorías, nuevas ópticas, nuevas visiones, nuevos temas, nuevos autores, lo que quieras, y todo eso te va forjando, pero nunca vas a llegar a decir ya sé todo lo que debía saber, no. Y eso muchas veces, muchas personas se quedan con que con lo que ya aprendieron en esta carrera, ya, eso era lo que ya tenían que aprender, ¿no? Entonces es no. Cuando salgas de la carrera, sigue leyendo, sigue nutriéndote, incluso si no es algo ya de filosofía, sigue leyendo, sigue viendo, sigue empapándote de la cultura, no te cierres a lo que pasa, ¿sí? Porque muchas veces también somos muy dados a que nuestras ideas son las más chingonas y van a revolucionar el mundo. Y el Diego en primer semestre dijo, yo voy a revolucionar la filosofía, pura vaina. Pura trompeta. Entonces, es de que... una vez escribí un pinche, la verga, hasta me da pena el pinche ensayo de Nietzsche. No, fue de Nietzsche, güey. Fue contraargumento acerca de lo que menciona Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Fíjate, la neta, esa madre me dio pena, güey. De hecho, es que muchas veces creemos que las ideas, o sea, en esta carrera van a revolucionar y van a cambiar el mundo. Y si cambian el mundo, ya vas a estar muerto. Sí. Es como lo que pasó a Schopenhauer. A Schopenhauer, cuando estaba vivo, ni lo pelaban. Es más, ni a sus clases entraban. Él mismo tenía que ir a vender sus libros. Ajá, y al último los mandaron a una pinche bodega y se quedaron en una pinche bodega. Ya está muerto. Sí, autores lo retoman. Y se hace reconocido. Así que, si tú, que me estás viendo aquí, quieres ser famoso, pues no lo vas a hacer, güey. Por lo menos si no. Hasta muerto. Tienes que ser famoso. O sea, ya ser famoso
ya ser famoso ahorita es este, hacerte tiktokero. Yo voy a ser tiktokero. Ajá, este, tener un OnlyFans. Este, o hago un OnlyFans, sí, de pies. Todo eso. ¿Quién me compra? Vayan rastreando eso. ¿Quién me compra fotos de pies? Vayan rastreando eso. Este, el hecho es que todo, o sea, fíjate. No, güey, a lo que deben de rastrear son los, a los del pinche tianguis. Los del tianguis no pagan impuestos, nada más pagan en el pinche piso. Pagan el piso. O sea, está chido. Sí. Está chido, la verdad. Porque pagar impuestos, eso es un pedo esto de pagar impuestos. Se supone que es para mejorar la ciudad, se supone que escuelas, etc. Sí. Pero pues, seamos realistas. Esta que... Sí, no, la otra vez estaba viendo las... ¿Cuánto gastaron las pinches... los que se están postulando para gobernadores de Aguascalientes? $24 millones de pesos, güey. ¿En publicidad, güey? ¿Cómo te acabas 24 millones, güey, de pesos? Fíjate, 24 millones para decir, el otro no vale madre. Exactamente. A mí, en la casa, la otra vez que estaba saliendo para irme a trabajar, había cinco pinches papeles de lo mismo, de lo mismo. O sea, cinco pinches papelitos de lo mismo. ¿Y qué, de qué se trataba? Era un pinche tríptico feo en el cual la de el PAN le está tirando a la del Convergencia, al Morena y al Partido Naranja. Era... Tere. ¿Crees que gane Tere? Sí, güey. Sí, güey. Es que, bueno, Aguascalientes es panista, pero ¿crees que gane? Sí, porque güey, dicen que si ganara Nora sería el pinche cambio más grande que hay aquí. Una de las cosas que voy a reconocer de aquí de Aguascalientes, una de las cosas que sí reconozco, güey, es que las votaciones de este año, las que van a ocurrir, son de puras mujeres. Sí. Eso es chido. Eso es lo chido. Lo no chido es que va a ganar Tere López. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Aguascalientes es un pinche ranchito del... ¿Cómo se llama? Conservador. Conservador, güey. Sí. La neta, seamos sinceros. Sí, sí, sí. Pinche ranchito conservador, que todos los domingos va a misa, y terminando misa se van a ir a tomar y... Mira. Tere. Pero, o sea... También pítale dedo. No. Pítale dedo, güey. No, yo sí soy... Todos modos, soy imparcial. Todos modos ni nos van a patrocinar. No. Y al rato no, ya se y con es, Tere. ¿No te crees, Tere? El mejor movimiento se ha hecho gracias a tal que nos está patrocinando. Sería lo más cagado que pasara, güey. Lo más cagado es que me callaran el hocico con dinero de gobierno. Pero ahorita regresando al tema este de sí, la verdad yo veo que Aguascalientes no le gusta cambiar como de ideas, de ideales, en el cual siempre ha sido el pan. Con Tere López la cosa ya la vivimos, pero pues yo creo que al aguascalentense, al hidrocálido, mejor, sí, mejor el hidrocálido. Al hidrocálido le gustan que le peguen, güey. Le gustan que lo maltrate el pinche gobierno. Sigue siendo el mismo pinche gobierno después de tanto pinche tiempo. La verdad, me da igual. Pues pasaría lo mismo, no sé si ganan ahora, sería como cuando ganó AMLO, que decían, pues, AMLO, lo que, o sea, de AMLO, pues, ganó porque ya estaba la gente harta del PRI y el PAN, o sea, querían dar el putazo así de que, a ver, para que vean que sí podemos mandar a chingar a su madre los dos, ¿no? O sea, pero la cosa es que existe populismo, güey. En el Morena existe populismo, güey. Y el populismo no necesariamente tiene que ser el favorito. Bueno, va a ser el favorito, pero no necesariamente tiene que ser el correcto o el bueno. No porque sea el favorito quiere decir que sepa todo. No. Aquí, la verdad, una de las cosas que digo es que si eres consciente de lo que pasó en Aguascalientes estos pinches años atrás, con Tere, no votes por ella. Y la neta a mí me vale verga los otros partidos también. Mira, Morena, chinga tu madre. O sea, ¿cómo se llama el otro pendejo? El Partido Naranja, chinga también a tu madre. El otro conservador, chinga a tu madre. El PAN, también chinga a tu madre. PRI, chinga a tu madre. La verdad me vale madre.
La cuestión es que sepas por quién vas a votar y ve a votar. Esos son nuestros puntos. Que sepas por quién vas a votar y que vayas a votar. Que ejerzas ese pinche derecho del cual a un chingo de mexicanos anteriormente les costó un chingo pelear por ellos. Sí, y sobre todo, bueno, ahorita que traes eso, la misma filosofía te hace darte cuenta de ese tipo de nociones, ¿no? De decir, pues, es que hay populismo, hay tal, o sea, como que hay ese tipo de brotes negativos en los que, pues, es política al final, ¿no? Pero dices, si no hubiera esto, o esto es lo que gana al final, ¿no? O sea, un discurso emotivo es lo que gana sobre la reflexión muchas veces, y eso... candidatos políticos lo utilizan mucho a su favor, ¿sí? Entonces, bueno, o sea, el presidente sabemos que ha utilizado un chingo de discursos así, ¿no? Pero a lo que voy es que este tipo de cosas, este tipo de nociones se toman en cuenta, o sea, sí, son traídas a conciencia en esta carrera, ¿no? Es decir, pues en la sociedad pasa esto, suceden este tipo de cosas, ¿qué es lo mejor? ¿Sí? Y dice Diego, pues una de las cosas que deberíamos reflexionar es pensar por quién vamos a votar, quién es la persona menos peor, porque no creo que haya no sea mejor, es menos peor, ¿no? De todos los partidos. La neta. Entonces, es todo esto sale como una especie de consecuencia de estudiar esto, ¿sí? Porque te aseguro que muchas personas pues a lo mejor ven que Terry está bien, ¿no? O ven que Nora está bien, ven que Nayeli está bien. Es que no ven, güey. Están pinches ciegos a la verga. ¿Qué es? Fíjate, es curioso porque... Güey, los compran con una pinche despensa. Esa pinche despensa no te va a durar 6 años, cabrón. Sí. No te va a durar 6 años. Sí, ese es el problema. Es ese tipo de problemas de comprar votos, de comprar con discursos así, de que de una despensa tú dame el voto, al cabo vale más. Vale más esto que tú me estás dando ahorita que, o sea, todo este tipo de discursos que como que quieren enaltecer a la persona y decir, no, tú eres el listo por votar por nosotros, ¿no? Y luego te das cuenta que muchos políticos roban dinero, que están en Estados Unidos, que se están escondiendo de la policía. Que no, saludos, Anaya. Entonces, todo ese tipo de personas. ¿Tú por qué no pinta de, no? Yo soy imparcial. O sea, los imparciales a veces pero, en la historia. Aguanta, güey. Son los peores. Bien lo dice Voltaire. Yo soy como lo que se maquiavelo, así como que por debajo de la mesa. Pero a lo que iba es de que te tienes que dar cuenta de esto, ¿sí? Y cuando te das cuenta de esto dices, chale, está culero, ¿sí? Pero entre más pronto asimiles que hay muchas cosas que no van a cambiar para bien, ¿sí? O que por lo pronto, a corto plazo, no van a estar cambiándose para positivamente, está culero, ¿sí? Pero te das cuenta de que es más fácil lidiar sabiendo esto que no sabiéndolo. Porque incluso si no lo sabes, lo ignoras. Es que el pedo, güey, el pedo aquí es que todos los votos de los cuales llegan a esos pinches partidos políticos son de acá, güey, de este lado, donde hay precariedad, güey, hay necesidades, güey. ¿Y cómo van a cubrir esas necesidades en esos tiempos electorales, güey? Pues con una pinche despensa, güey. Yo la neta no culpo a las personas, güey. No culpo a la sociedad, güey. Al contrario, güey. La sociedad en un punto se tiene que dar cuenta de todas esas problemáticas que existen. Pero una de las cosas que tiene la sociedad es que no quiere hacerse cargo de esa responsabilidad social que tiene, güey. No se quiere hacer cargo. ¿Por qué? Porque le da flojera. ¿Y por qué le da flojera escuchar acerca de temas políticos, güey? Por lo mismo de que los pinches políticos te hablan con un pinche léxico del cual dices, ay, verga, güey. ¿De qué me está hablando? Me está aburriendo este cabrón. Mejor, sí, güey, ya dame la pinche bolsa con comida y ya te voy a dar mi pinche voto. Esa es una de las problemáticas. Sí, son poco los que se ponen a... O sea, por ejemplo, si un político fuera a tu casa... No, a mí me la pela. Ya me imagino lo que pasaría, güey. Que le pones a cuestionarlo hasta que se hinche y él te termine dando a ti el voto. Así de que, ya, mejor postúlate tú, güey. Ya, mejor vete lo mejor. Entonces, es de que vamos a empezar un cierto, o sea. Y hay otras situaciones en las que la gente, pues, tiene que hacer eso porque no le queda de otro, ¿sí? Y el gobierno se agarra de eso, güey. ¿A dónde vamos? Uno como pinche acá del otro lado para ser gobernador, ¿a dónde vamos? ¿A dónde tenemos que ir a convencer? ¿Dónde está el fuerte?
pues bueno, el fuerte está en esas colonias de las cuales pues hay necesidades, hay precariedades, familiares, del pinche el agua, no hay agua y todo eso, uh-huh. Pues vamos, les prometemos, les hacemos, les pintamos el Aguascalientes mejor. Pero lo que pasa aquí, y lo que menciono, que si votaran por Terelotes, estarían pues haciendo algo mal, es que los mismos que te quitaron el pinche agua, los mismos que no te recogieron o no te pavimentaron la colonia, los mismos de los cuales están permitiendo los asaltos, la inseguridad, son los mismos pendejos que están yendo a tu colonia y te están prometiendo pendejada y media. Escuché todo lo que está prometiendo Terelotes, cabrón. Todo lo que está prometiendo. Es un vergo, es un chingo, demasiado. ¿Crees que todo eso que está prometiendo en 6 años, en 6 años lo va a cumplir? Pues no, aunque sea una cosa, promételo y hazlo. Sí, que tuvieran una sola cosa, porque creo que, no sé, algo que de lo que se hablaba es que al ser puras candidatas, el principal problema como que se quería, con el que se quería luchar, es esto de la inseguridad contra las mujeres, ¿sí? Todas tienen eso en común, ¿sí? Pero siento que eso nada más es como una especie de publicidad, sí, para enmascarar todo el interés que hay detrás, que es el interés de cada político, que de cada partido, porque al final ellas representan a un partido. Eso es lo que no se tiene que quitar de encima de la mesa. Estáis representando un partido político, ¿sí? Ya se lo saben. Todavía hay estados que los gobierna el PRI, güey. El PRI. O sea, ese pinche PRI lleno de puros pinches dinosaurios, de los cuales ya casi la mayoría está casi entre vivo o muerto, güey. Pero siguen chingándose la feria, güey. Siguen chingando la feria. Y el problema es que hay estados que todavía le dan el voto a ellos, güey. Sí. Es de no mames, güey. No mames. ¿Cómo le estás dando el voto al PRI si vistes al pendejo del Peña Nieto haciendo todas sus pendejadas? Que ahorita el cabrón no sé ni se ha escuchado, güey. Yo creo que ese güey es un pinche fantasma o fue una pinche emulación del mundo, güey. Donde nada más acabó sus 6 años y desapareció a la verga del planeta. Porque yo la verdad ya no he escuchado a ese güey. Todavía que lo último que supe es que andaba en Europa. Escucho del pinche borracho. Escucho del pinche Fox con su legalización de la marihuana. ahí anda chingando acá ratando. Ajá, escucho de esos dos cabrones. Y del pinche de Salinas, güey. El Salinas todavía se sigue escuchando. Salinas, mira, aunque todavía no haya nacido, mira. El otro pendejo es de Tlatelolco, Ordaz. ¿Ordaz? Ajá. Es Ordaz. Okay. Tú, Ordaz, tú ya te pelaste. Mira, tú no te estás pudriendo en el perro infierno. La cuestión aquí es que hay raza que todavía sigue votando por el PRI. Y aquí en Aguascalientes es lo mismo. Siguen votando por el PAN, güey. O sea, no estamos tan alejados de aquellos estados que siguen votando por el PRI, güey. ¿Por qué? Porque aquí es la misma pinche función. Nada más es el PRI con un pinche color azul, güey. ¿Por qué? Porque se unió el PAN, se unió el PRI y se unió otro pinche partido que ni en su perra casa lo conocen y nunca votan por él, güey. Pero todavía sigue existiendo porque existe personas que siguen firmando para que sigan manteniendo a esos pendejos. Es como la Coca-Cola y la Pepsi, ¿no? Exactamente. La Pepsi es de Coca-Cola, Wonder es de Bimbo. Exactamente. Y sacas la pinche Big Cola, güey. Sí, no, la otra. ¿Cuál? La Red Cola. Red Cola. Saca la Red Cola. Es lo mismo, güey. ¿Cómo el PAN y cómo el PRI se están juntando, cabrón? ¿Cómo, güey? Sí, eso era como América Chivas, güey. O sea, es como si pasara eso. Se unieran, güey. Exactamente, güey. Es como de, güey, no mames, se supone. ¿Qué eran? Era uno acá. Eran contrincantes a matar, güey. Exacto. Y ahorita, como saben que Morena tiene un chingo de populismo, se unieron por eso. Pero Morena, como les digo, es populismo. Y el populismo no es bueno. Porque no porque sea así tiene que ser necesariamente el mejor. No, Morena también. Güey, olvídate de todos los patrocinios. De Morena.
de todos los partidos y ya nos olvidamos. Pero nosotros no somos partidarios, ¿eh? Entonces. No, pero te debe de interesar la política. No, sí. Te debe de eso sí. Interesar demasiado. ¿Por qué? Porque a partir de eso es cómo se desarrolla todo este pendejo. Banda, es somos, que me exalto. Somos partidos. Me exalto yo. Yo cuando hablo de política, me exalto. El pedo, güey, es que sí importa demasiado el por quién vas a votar, güey. Importa demasiado y es por eso que les mencionamos. Si en verdad vas a salir a votar, sal a votar chido. Tienes que ir con la idea de con quién te vas a dar el voto. ¿Por qué? Porque eso repercute mucho ante todos. Es que a mí no repercute nada la política. La verdad, hacen lo que hacen y ellos hacen lo que sea. Y yo hago lo mío y no necesito de la política. No, güey. Estás equivocado totalmente. ¿Por qué? Porque en las instituciones, en lo educativo, repercute cómo se instruye, cómo educan a tu hijo, güey. Cómo educan a aquella persona que está yendo a la escuela, güey. Se supone que las escuelas deben ser laicas y gratuitas entre la religión, lo político y lo religioso. Sí, obviamente. Sí. Y gratuitas, pero pues no, pura vaina. Pura vaina. Ni tampoco laicas. Hay escuelas privadas que prohíben leer a Nietzsche y esas cosas. Ajá, se supone. Y en ese sentido, la política se mete demasiado en lo que el niño debe de aprender. Viene incluso ahorita el modelo, ¿no? La nueva escuela mexicana, que era la última implementación de AMLO a la educación. Es el modelo, o sea, el mismo gobierno tiene una implementación educativa. Imagínate. Se supone que deben de haber existir personas muy instruidas para que hagan la educación mejor. Pero si volvemos a lo mismo, se sigue votando por el pinche PAN, güey, va a pasar lo mismo. Va a seguir la educación como mismo, como siempre. Y no hay un pinche cambio. Es como dicen, ok. Pero pues es como nada más cambiar de... Es como seguir votando por un amo. Pues bueno, cambia de amo, de perris. O sea, de perris, júntate con otro amo, güey. Y ya, güey, porque... Pinche, a mí lo que me enoja es esa vaina, güey. De que no nos hacemos conscientes de que tu voto repercute demasiado, güey. Repercute en lo que está pasando en la sociedad allá afuera, aquí adentro en las instituciones... Y en toda tu labor que haces como individuo social, en el trabajo, en la sociedad, en lo educativo, en todo, güey. El punto es que salgas a votar y ejerzas bien tu derecho. Porque si no ejerces bien tu derecho y te vale verga de que, ay, yo no voy a salir a votar. O sea, no puedes tampoco, o sea, dices, no vas a ir, o sea, dices, no voy a ir a votar porque mucha gente piensa así y eso también hay que aclarar. Mucha gente dice, voy a omitir mi voto. Pero esa es la misma gente que al rato se está quejando de la pinche... O sea, de la consecuencia de no haber votado. Uh-huh. Sí, sí. Ve nada más las propuestas que traen, ¿sí? No te ponemos a que te pongas ahí a querer hacer un pinche... Una política pública tú, no. O sea, ponte a ver sus propuestas. ¿Qué tienen para dar? ¿Qué tienen? Y tú di, ¿realmente me van a dar todo esto? ¿Cuál es la más, otra vez, cuál es el menos peor de todos los que están aquí? ¿Sí? Sí, después de eso... Dices, el PAN, el tal, Morena, el PRI, lo que quieras. Bueno, pero ya tienes la conciencia, ya tienes como cierta base para decir, voté por esto, ¿sí? No de que, voté porque me dieron una despensa, porque me dieron 1,000 pesos. Es vender voto, ¿sí? Es vender un voto. Cosa que está penada, ¿sí? Cosa que está penada porque se siguen repitiendo los mismos patrones de querer votar por los mismos. De que, porque a lo mejor pueden pensar... porque ya lo conozco, porque ya sé de lo que va a ser. Dices, tal vez si pudieras cambiar esa óptica de decir, voy a animarme con otro, pues te animas, ¿sí? Te animas y al final es de que, si salió lo mismo, otro, ¿sí? Y así tiene que ser, tienes que arriesgar. Eso es el voto, ¿sí? La política es así. Por eso es polis, sociedad, gente, muchos, ¿sí? Este es de todos, no es de que yo soy el único que no está dentro de esas pinches ideas. No, tú estás dentro de una misma sociedad que se rige por ese tipo de políticas. E incluso si no las vieras en tu trabajo, en tu forma de hablar, en tu forma de relacionarte. Es que las vives, güey. Está en todo eso. Las vives, aunque digas esa parte de que, es que a mí no me repercute o no me afecta en nada. Güey, no es que lo tengas que ver, güey. Es que lo vives, güey. Ni te das cuenta de que el gobernador o el presidente te la está metiendo, güey.
Nada más. Te pone un pinche partido de la selección mexicana. Me gusta el fútbol, pero te pone un pinche juego de la selección mexicana que ayer perdieron 3-0. Mira, pero hay gente que se pone igual a defenderlos, ¿eh? De que igual, tanto política como el fútbol, es de que se ponen a defender su mediocridad. De que no, es que se están preparando. Que la sí, o oh, es que. Mames, tienen un chingo de varo. O sea, güey, pues es que tú no juegas, güey, no mames, güey, para eso es tu. Para eso están ejerciendo todo, es su puto trabajo, güey. Ah, es su puta chamba, o sea, es que se les paga un chingo de dinero en publicidad. Patear un puto balón, o sea, es su puto trabajo. Y dice, ay, ¿qué más groserías en este podcast que ustedes tres? Regresó candentemente. Este tipo de cosas, mucha gente se pone a defenderlas, otros se ponen a cuestionarlas, pero esa es la tarea, ¿no? Y creo que es una cosa importante de esta carrera también. De ponerte a cuestionar, de ponerte a reflexionar, de ponerte a vislumbrar qué es lo que pasa fuera de aquí del salón, fuera de una escuela, fuera de tu chamba. O sea, ¿qué pasa en la sociedad? ¿Cómo vives? ¿Cómo te relacionas? ¿Cómo hablas? Pues, para concluir, ¿tú qué dirías que te llevas de lo que estudiaste? Pues es que me he estado llevando muchas cosas. Sí, pues, sí, han estado. Ahorita que apenas voy a cumplir un año de salir, güey. Vaya, han sido muchas experiencias interesantes, güey. Neta, nunca pensé, de verdad, nunca pensé todo lo que he estado viviendo en este momento, güey. Yo, la verdad, nunca me imaginé esto, güey. Es más, todavía ni me imaginaba que iba a sacar así la carrera de chingazo, güey. Fue de repente, güey, pero como le menciona al Ricky, ¿y por qué, güey? Quizás nosotros no somos unas personas inteligentes, güey. Pero cuando le metemos, o sea, cuando somos constantes, güey, cuando hay constancia de que si tenemos un trabajo o teníamos un trabajo, era de o te lo pones a hacer, güey, o vales madres. Ahí estuvo esa pinche constancia, estar ahí, friegue. La verdad me da un chingo de felicidad de que estén exponiendo ya su tesina, güey, de que ya están saliendo. Pero de ahí en más es esta pinche constancia de la que nos hace y nos hizo ya sacar la pinche universidad. Es lo que les dije, la verdad, yo no me imaginaba todo lo que he estado viviendo, pero es lo mismo, la pinche constancia, el estar, el levantar temprano, el sí, güey, te quejas. Y yo soy de los güeyes que se quejan un chingo, güey, pero no necesariamente la queja tiene que ser mala, güey, sino de que, ok, güey, y la queja, pero hazlo, güey, hazlo. He estado estresado, he estado cansado, he estado feliz. Hay veces donde me desespero, güey. Pero es de, güey, ahí estás. Y todo eso, güey, repercute de que al rato va a salir algo chido, güey. Eso es. Y si no sale algo chido, no hay pedo, güey. Es parte de la pinche vida, güey. Eso es lo interesante, esto es lo que nos hace humanos. Es lo que le da sentido a la vida, a la Bernie. Entonces, con eso, pues. Y con eso. Vamos, a alguien que le quiera mandar saludos. Saludos a todos los de allá, de Culiacán. A todos los culiacanenses. Choreros culiacaneros. Todos los culuchis. Un saludo a alguien muy especial, tú sabes quién eres. Y pues bueno. Al Ricky. Al Ricky, muchas gracias, Ricky. Saludos a ellos que andan ahí activos siempre. Tus redes sociales, amigo. Sí. Acuérdense de seguir el Instagram de Ya Me Choreaste, ya estamos subiendo un poquito más de contenido, los clips que tienen clickbait, pero... Neta, güey, yo dije, hijos de su pinche cola, güey. Nomás tuvimos un clip con eso, ya los otros... Yo los escuché y dije, a la Bernie, pinche Ricky no está diciendo nada. Y es lo que dije, no hay que hacer clickbait tan así, güey. Y es lo primero que hicieron, hacer un pinche pero, clickbait... Pues, y para decir una pinche letra, la letra A. está chido. O sea, lo bueno es que se reprodujo, o sea, que tuvo ahí visualizaciones, eso estuvo chido. Acuérdense, les digo, de seguir el Instagram, Ya Me Choreaste, estamos subiendo ya contenido un poquito más seguido. Y nada, a mí me pueden encontrar en Facebook como Salvador Soto y en Instagram como Salvador Soto 27. Pues bueno, mis redes sociales es Diego Vázquez de Lira, creo que sí, Facebook. Y en Instagram estoy como Diego Real 10. Y pues bueno, muchas gracias por habernos escuchado en este podcast. Me dio un chingo de gusto volver a ver a Salvador de nuevo y estar aquí. Iguanas ranas. Y estar aquí con ustedes escuchando todas estas quejas que vimos en la política. Sí, la verdad, me prendo con esos temas. Ricky cobraba demasiado caro. O sea, el Ricky todavía cobraba caro.
Para que dijera, para que mencionara una pinche letra. Cobró caro por estos tres capítulos. Y todavía quería un aumento de 5,000 baros. Y el pedo es que nada más hizo clickbait acerca de la persona que le gustaba. Pinche Ricky, no lo haces. No, pues bueno, nos estamos viendo. Cámara, adiós. Banda.